Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como cada noche, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Hemos llegado ya a la recta final del mes de septiembre y bueno, pues vamos a continuar analizando la energía de tu personita especial o tormento. En esta ocasión el turno es para el signo de Capricornio, así que si tú eres Capricornio, Sol, Luna o Ascendente, te invito a permanecer conmigo durante esta sesión y vamos a tratar de encontrar la respuesta a esas interrogantes que te están inquietando, que te están atormentando. Vamos a ver cómo está vibrando tu personita especial. Te comento que si no tuviste la oportunidad de ver la lectura correspondiente a la primera semana del mes de septiembre, bueno, pues yo te sugeriría que la vieras porque te va a ser de gran utilidad, porque es una lectura mucho más amplia que esta y bueno, pues podrías complementarla con esta misma lectura. Vamos a comenzar con tu lectura, amigo de Capricornio, porque la noche tal vez no nos alcance, hay que trabajar mucho para que estén los 12 signos a tiempo. Vamos a ver. Te pido de favor que no cruces manos, que no cruces piernas. Vamos a ver cómo está tu energía en este momento en relación con esta personita y cómo está la energía de esa personita con respecto a ti. A ver, esta es tu energía, esta es la energía de tu personita especial. Vamos a ver, vamos a sacar ahora las cartas del tarot de los vampiros. Ya se nos apagó el flash, pero sí sigue prendida la cámara. Sabes que como se acaba de apagar la cámara y quiero que veas tus cartas, vamos a utilizar entonces, en lugar del tarot de los vampiros, vamos a utilizar el tarot de la sabiduría de las brujas, porque es más claro en sus imágenes y te va a permitir apreciarlas mejor. Es que seguimos teniendo problemas de iluminación. Ha estado fallando el transformador. Entonces, por eso tenemos problemas de iluminación. O sea, no es de la casa, es de todo el fraccionamiento. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Te pido de favor que no cruces manos, que no cruces piernas y que pienses en esa personita especial. Piensa en esa personita especial, si es posible, di su nombre en voz alta. Pregúntale qué piensa, qué siente por ti, qué está haciendo con respecto a ti. ¿Qué le impide regresar contigo? Y sobre todo pregúntale al universo, a la naturaleza, si existen posibilidades de una reconciliación. Pues de momento, ¿qué cartas tan bonitas tienes? Estoy sacando en todas las lecturas que estoy haciendo hasta ahorita, en lugar de una carta estoy sacando dos, porque lo que quiero es darte más detalles. Quiero hacerlo porque conforme el canal va creciendo, tú me has ayudado a crecer, tú has incrementado mi número de suscriptores y yo, como muestra de agradecimiento, lo menos que puedo hacer es darte cada vez más información. Vamos a sacar tu carta de Lenormand, que me va a resumir tu lectura. Y ahorita que tengamos todas las cartas juntas, vamos a comenzar a explicar tu lectura. Vamos a sacar tu consejo de los ángeles del romance para ver qué te quieren decir. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura, amigo del signo de Capricornio. ¿Cómo está tu energía con respecto a tu personita especial? Mira, tienes la carta de las cargas. La carta de las cargas me habla de que tú has vivido con una gran pesadumbre, con un gran agobio, esta separación, este alejamiento. Me parece que tú te has distanciado también, y si no te has distanciado, por lo menos has tratado de ser respetuoso o respetuosa con la distancia que te ha marcado esta personita especial. El hecho de que nos salga la carta de las cargas me habla de que, bueno, con todo y que tú te has mantenido a distancia, tú estás sufriendo verdaderamente esta separación.
consideras que es lo correcto alejarse, pero al mismo tiempo te duele muchísimo. Fíjate que en esta carta vemos a un joven que va llevando sobre sus espaldas a una persona que tiene un peso mucho mayor, es mucho, mucho más grande físicamente hablando, y lo está llevando sobre sus espaldas. Entonces, así tienes tú a tu personita especial. Me parece que te levantas pensando en él o en ella, que te acuestas pensando en él o en ella, y que te está resultando verdaderamente agobiante y verdaderamente pesado esta separación. Entonces, bueno, hay que tratar de mejorar esta vibración si es que queremos tener un resultado favorable a la larga. Cuando yo le pregunto al tarot cómo está la energía de tu personita especial con respecto a ti, pues te sale la carta de la creatividad. La carta de la creatividad es muy positiva porque me habla de que esta personita especial en este momento con respecto a ti está viéndote como alguien que le puede traer abundancia a su vida. Y cuando yo hablo de abundancia no me refiero a la parte económica, me refiero a la parte emocional. A ti te ve como su pareja perfecta porque has de saber que esta carta es el equivalente a la emperatriz. Entonces, el hecho de que nos salga y le salga a él o a ella en su vibración, seas hombre o seas mujer y sea del sexo que sea tu personita especial, bueno, pues esta carta nos está hablando de que te ve como su pareja perfecta, de que le gustaría en un futuro tener algo bonito contigo, pero bueno, pues tampoco no tiene prisa, ¿eh? Con todo y que tiene pensamientos muy positivos con respecto a ti y tiene una energía muy positiva, bueno, pues no tiene ninguna prisa. Yo te diría que para aligerar un poco estos tiempos, pues bueno, pues tú comiences a trabajar en mejorar esta vibración que tú estás teniendo. Cuando yo le pregunto al tarot si esta personita está pensando en ti, pues me sale el arcano mayor del mago y me sale el 5 de bastos. ¿De qué me está hablando esto? Esta persona efectivamente piensa en ti, pero es como si en este momento estuviera perdón, es como si en este momento estuviera muy presente todavía el motivo por el cual se dio esta terminación. En esa terminación se pudieron haber dado celos, se pudieron haber dado intervenciones de terceros no muy favorables, a lo mejor chismes, a lo mejor cotilleos que perjudicaron esta relación, y esta persona lo tiene muy pero muy presente. Además, déjame decirte que el hecho de que tenga el mago en la posición del pensamiento me habla de que esta persona te piensa con pasión, que tiene emociones todavía por ti, pero también me habla de que esta persona siente que tiene el control de la situación, que él o ella tan pronto dé un chasquido con los dedos y tú vas a estar ahí. Entonces, bueno, pues de alguna manera esta persona está muy segura de que te puede recuperar y en este momento todavía está muy presente el motivo por el cual terminaron. Te digo, aquí pudieron haber intervenido terceras personas, pudieron haber celos, pudieron haber malos comentarios, chismes, calumnias. Entonces, bueno, eso está como que muy presente. Cuando yo le pregunto al tarot, ¿cuáles son los sentimientos de esta persona con respecto a ti? Pues mira, tiene la carta de la torre y tenemos el 6 de copas. ¿De qué me está hablando? Esta persona, fíjate que en algún momento creo que esta terminación fue propiciada por esta persona. Es como si no hubiera tenido el valor para poder darla por terminada en ese momento y como si te hubiera dado un motivo para que fueras tú quien se alejara de él o de ella. Porque si tú te das cuenta, en esta carta de la torre nosotros vemos a una brujita que con la varita mágica acaba de derrumbar esta torre. Y si tú ves la cara de esta brujita, hay una cara de satisfacción. Entonces, lo que yo te puedo decir es que esta persona originalmente te dio motivos a propósito para que tú te alejaras o para que esta relación se terminara. Sin embargo, con todo y que en el primer momento esta persona propició esta terminación, en este momento te está añorando, te está extrañando, tiene sentimientos por ti. Tenemos el 6 de copas aquí. Entonces, el 6 de copas con la torre me habla de que, bueno, por un lado propicia la terminación, pero cuando se da esta terminación, creo que comienza a darse cuenta de la impotencia que siente porque pierde a alguien a quien añora con todo su corazón. O sea, te añora mucho esta persona. Y acuérdate que añorar es un grado superlativo, es más alto en la escala de extrañar. Cuando yo le pregunto al tarot qué es lo que esta personita especial está haciendo con respecto a ti en este momento, pues me sale la carta de la reina de espadas y el 9 de espadas. Estas dos cartas juntas me están diciendo de que esta persona está ocultándote sus sentimientos, se está mostrando fría, se está mostrando distante, pero
pasa noches sin dormir. No te está mostrando esas emociones, pero lo que te está ocultando es que pasa muchas noches sin dormir, que le da muchas vueltas a esta situación. Si esta persona, como lo vemos aquí de la torre, fue quien dio origen a esta terminación, yo te puedo decir que en este momento se siente culpable, se siente arrepentido, que pasa muchas noches sin dormir y que ese es el motivo por el que lo podrías ver frío, distante y alejado de ti. Cuando yo le pregunto al tarot qué es lo que esta personita va a hacer en un futuro cercano con respecto a ti, perdón, fíjate que me salen la carta de los enamorados y me sale la carta del 3 de bastos. ¿Esto de qué me habla? Bueno, pues esta persona tuvo que tomar una decisión, en esa decisión comprendió que el amor lo encuentra contigo, la pareja perfecta la encuentra contigo, entonces me parece que va a propiciar contigo una reconciliación, pero para que se dé esta reconciliación, esta persona tiene que tomar primero una decisión. Una vez que haya tomado la decisión, que me parece que te va a favorecer, bueno, pues se va a dar esta reconciliación, y ustedes, al salirnos aquí el 3 de bastos, pues me habla de que tanto tú como esa personita especial, cuando esta reconciliación se dé, van a tener que dejar el pasado atrás y ver hacia adelante. Ya sin cargas, sin mochilas, sin ataduras, sin odios, sin rencores, tienen que dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida hacia adelante. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón a esta personita le gustaría retomar la relación contigo, pues fíjate que me parece que esta persona estuvo muy dolida, estuvo muy arrepentida, se sintió muy culpable y como que se tomó un tiempo de sanación. Ya está sanando, en este momento ya está sanando y creo que se da cuenta, reconoce los sentimientos que tiene por ti. Fíjate que tienes una lectura bien bonita porque aquí tienes los enamorados y tienes la carta del 2 de copas y estas cartas son equivalentes. Este es el arcano mayor, este es el arcano menor, pero lo tienes doblemente. Aquí hay amor de pareja, hay sentimientos profundos con respecto a ti que surgen de nueva cuenta después de que esta persona ha logrado sanar su corazón. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón esta personita no está contigo en este momento, pues mira, aquí hay un grado de orgullo, aquí hay una gran dosis de orgullo. Tenemos el 9 de copas que me habla de tener sentimientos por ti, pero de no estar haciendo nada, de no tomar acción, porque en primer término porque siente que tú que él tiene el poder para poder recuperar la relación, entonces él se está tomando el tiempo que considera para poder acercarse, pero también el hecho de que nos salga la estrella en la posición de los impedimentos me habla de que esta personita se encuentra desesperanzada, ha perdido la fe, como que siente que ya no puede recuperar esta relación. Y aquí te digo, es que esta persona te dio algún motivo para que terminaran esta relación y bueno, pues ahorita sí está arrepentido, pero ahora no sabe qué hacer y como que ha perdido la fe y como que ha perdido la esperanza de recuperar esta relación. Cuando yo le pregunto a esta persona, perdón, al tarot, ¿qué es lo que hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti? Pues me sale la carta del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote me está hablando y me sale la luna también. Originalmente me había salido la luna, lo cual me habla de que esta persona te extraña, te añora. Tiene una gran nostalgia por ti, te está vigilando, tiene celos, tiene miedo de perderte. Y luego tenemos la carta del sumo sacerdote que me habla de que con todo y el miedo, los celos y todos los sentimientos oscuros que está teniendo con respecto a ti, pues esta persona le gustaría tener una estabilidad contigo, aumentar en el nivel de compromiso. Cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de una reconciliación, pues tenemos aquí al paje de espadas que me habla de que, bueno, pues podría haber un comienzo. Esta persona te va a estar vigilando, ya nos había dicho la luna, esta persona te va a estar vigilando constantemente y creo que de ese vigilarte va a llegar a la conclusión de que de las opciones que se han presentado en su vida, pues tú eres la única persona que es capaz de llenar la copa de las emociones, de satisfacerlo plenamente. Cuando yo le pregunto o le pido a Lenormand una carta para poder resumir esta lectura, te sale la carta de la dama y la carta de la dama pues me está diciendo que en tu relación está influyendo una mujer que me parece que podría ser bastante inteligente, bastante manipuladora, que tiene mucho que ver con el distanciamiento de esta persona. Entonces, bueno, pues nos invita a tener cuidado, porque yo te dije aquí, muy probablemente el motivo de la terminación tuvo que ver con celos, tuvo que ver con chismes, tuvo que ver con calumnias, y bueno, tal vez es una mujer la que está muy implicada en esta situación. Cuando yo le pido a los ángeles del romance un consejo para ti, pues mira, es que tú tienes la carta de las cargas. Entonces, la
carta de las cargas y luego me sale la carta de la codependencia y te dice las adicciones están afectando tu vida amorosa. Entonces, ¿de qué me está hablando esto? Hay que soltar. No dependas emocionalmente de esta persona para que esta persona regrese a ti, porque si tú comienzas a depender emocionalmente de esta persona, intoxicas la relación y lo único que haces es retardar su regreso. Pues esto es todo lo que tiene que decirte el tarot el día de hoy. Yo te agradezco profundamente tu compañía, espero que te sirva tu lectura. Nos vemos el viernes en la lectura interactiva de parejas para el caso de que esta no te haya aplicado en un 100%, y recuerda que en los primeros días de octubre tu lectura extendida con muchos consejos de qué es lo que puedes hacer para trabajar en ti y por consecuencia recuperar a tu expareja. Y en octubre comienzan muchas sorpresas para los suscriptores. Muchísimas gracias por tu compañía.